En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Rechaza el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, que esté condicionada la entrega de armas por parte de los grupos de autodefensa con la detención de líderes de grupos delictivos en la entidad. De que no habrá entrega de armas hasta que no estén los tres principales líderes del CAP, de los Caballeros Templarios, que sería el Quique Plancarte, el segundo La Cuta y el tercero Nazario. Se ha acordado el registro de las armas tal como se ha estado haciendo, y lo otro es un tema totalmente aparte a lo que tiene que ver con este registro. Prueba de ello es la firma del acuerdo que se hizo la semana pasada, en donde no existe ninguna condición para el registro, sino fue la muestra de la voluntad de las partes para trabajar en favor de la seguridad de Michoacán. En rueda de prensa realizada al término de una reunión sostenida con senadores, diputados, presidentes municipales y la dirigencia del PRD en Michoacán, Alfredo Castillo dijo que los avances en el registro de autodefensas a las policías rurales ha sido satisfactorio, pero no dio cifras. Hay un número importante ya de personas registradas, armas largas, armas cortas. No tengo yo algún dato que valide algún tipo de movimiento o de territorio, como usted lo menciona, y será en su momento como habremos de dar a conocer en unos 2 o 3 días más el resultado de la primera semana de este grado de avance con estos grupos. Castillo Cervantes dijo que en breve también se dará a conocer el número total de policías municipales que sigan al frente de los cuerpos policíacos al regreso de la capacitación en Tlaxcala, ya que hay varios que no cumplen con el perfil. Por el lado de los policías municipales, decirles que hemos empezado a recibir los reportes de policías, algunos de ellos que no cumplen con las condiciones físicas para desempeñar su labor, algunos otros que han manifestado su renuencia a querer continuar en estos procesos, pero tendremos que tener el informe completo que se nos otorgue para poder dar una definición precisa. En esta reunión, el comisionado ofreció todo el respaldo a los alcaldes del estado para trabajar en favor de la recuperación de la tranquilidad para el estado. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.